Sí, vamos adelante. La búsqueda no fue fructífera, sin embargo el mar estaba bastante caldeado. En este caso, que esta lancha va a ser usada para también vigilar la costa de Río San Juan, así como también vigilar los bañistas. Y a partir de ahora, conjuntamente con el Padre Niño, se van a gestionar la logística para que esta lancha opere en todos los días, especialmente los días feriados, los días fuertes de Semana Santa en el verano, para que esta lancha siga operando aquí en San Juan. Del sector Acapulco, Buenos Aires y Nueva York Chiquito, estamos sumamente agradecidos por la Armada Dominicana y el sistema 911. Gracias a esa persona que han hecho posible que esta unidad de acuática, esta lancha llegue a Río San Juan para continuar con la búsqueda del señor Miguel Fajardo. Desde el primer día, Élida, Pucha, nos reunimos, Juan Luis Vicioso, coordinamos, armamos el grupo y no nos hemos parado. Vamos a continuar en el día de hoy con la búsqueda del señor Miguel Fajardo. Y así también agradecer al Padre Niño, a la Armada Dominicana, al DICRIN, a la Cruz Roja, Defensa Civil, los bomberos y a todo el que ha hecho posible, a la Alcaldía Municipal, al Alcalde Alberto Alonso, que nos ha facilitado todo el apoyo logístico que hemos necesitado. Toda la población, a todo el que escucha, hoy sumamente estamos agradecidos de esa población, de esa comandancia que no ha escuchado nuestra voz ante la situación desesperante que nos hemos encontrado y que nos encontramos hasta ahora, porque no hemos podido dar con el cadáver de nuestro amado Miguel Fajardo. Agradecemos a la Armada por haber estado con nosotros en todo momento. Porque ha llamado. Y luego entonces, inmediatamente se va a unir a búsqueda conjuntamente con los muchachos, con los que están buceando, con un equipo completo de San Juan, y ante la vigilancia también de los organismos de socorro profesionales. Lo bueno del caso es que, como dije ahorita, se está haciendo la logística para que esta lancha ya tenga un mantenimiento y funcione en forma de un patronato, que cada organismo del pueblo de socorro tenga, esté unido a este patronato o a este grupo que va a manejar esa lancha, conjuntamente con la Armada Dominicana, el M2 aquí y el comandante, que ha dado todo el apoyo como ya hemos manifestado. Hoy inicia una nueva etapa en la historia de Río San Juan, porque ponemos a un lado la vulnerabilidad y garantizamos más estabilidad a esta zona tan importante para la pescadería de la República Dominicana. Pues bendecimos estos instrumentos a todos los que le den buen uso y, cómo no, agradecer al Señor la oportunidad que nos brinda de iniciar y de organizar la historia del municipio de Río San Juan. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por los bienes que tú nos das para el uso correcto de ellos y para que sirvan al beneficio, al desarrollo y al bien común. Te pedimos que bendiga esta lancha y bendiga a todos los que le usen para la seguridad de las manos de obra que necesitamos, y como no también, Señor, para que podamos recuperar el destino final de la persona desaparecida. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu gracia sostenga, inspire, acompañe todo lo que hacemos y somos, para que nuestro trabajo descienda de ti como su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta nueva oportunidad de búsqueda con este nuevo instrumento fuerte y que necesitamos como pueblo y como organización en búsqueda de mi padre. Muy agradecido por todos los grupos y la Marina que nos ha apoyado, y esperamos en Dios de corazón que podamos encontrar a mi padre, y con mucho dolor, aunque el deseo nuestro de verdad es tenerlo de vuelta a nosotros. Hay que levantarla ahí. ¿Cuánto sea? ¡Vamos! ¡Otra vez!
En azul, que diga rescate de San Juan, como acordamos, digo aprobado por todo, deja bien, que diga rescate de San Juan. Sí, bien, bien. Vamos, va a preparar gasolina y a meter su comida.